representa dos cosas, finalmente. La paz en el Medio Oriente pasa necesariamente por dos cuestiones. Necesariamente a el pleno reconocimiento absoluto, sin ambigüedades, del Estado de Palestina. Y b, en la plena garantía absoluta, sin ambigüedades, de la seguridad y la existencia del Estado de Israel. Si no concurren estas dos situaciones, difícilmente podríamos arribar a la paz, con el plan que sea y el presidente de Estados Unidos que sea. Para Blue Report, Ciro Di Costanzo en La Canica Azul.